This is a tag team bout set for one fall with a 20-minute time limit. Being accompanied to the ring by Leva Bate, the librarian Peter Avalon, Brandon Cutler, the Initiative. Peter Avalon, Brandon Cutler y Leva Bates. Cada semana se ponen un poquito mejor y siguen tratando. Tienen que estar pensando que esto no está funcionando. Lo voy a decir. Algo. No está funcionando. Hay algo. No sé. Oh my God, is that private party? Cada uno de ellos o es Leva o son todos, pero algo no funciona. Pero esto sí funciona. From a location where you need an invitation, at a combined weight of 24 ounces of vodka cranberry, Isaiah Cassidy, Mark Quinn, Private Party. Mira, Alex, yo no sé cómo Willy puede oír esta canción y no querer bailar. Porque no tiene corazón. No quiere bailar como nosotros. Sí, siempre una fiesta cuando llega Private Party. Oye, ¿te invitaron la semana pasada? Sí, a mí me invitaron. Sí, ¿sabes qué? Yo tuve otra fiesta desde así. Desde que ellos oyeron que tú estabas con Dark Order. Ay, sigue con eso. ¿Tú sabes qué? Lo voy a decir. Las fiestas de Dark Order son mucho mejor que la fiesta de Private Party. Eso es lo que me han dicho. Han empezado las cosas. Peter Avalon con el relevo. Aquí vienen, atacando bien rápido ese Initiative. Parece que no van a gastar tiempo. Bueno, verdad, no pueden gastar tiempo con un equipo como Private Party. Pero sabes que el problema que tiene Peter Avalon y Brandon Cutler es que Peter Avalon quiere ganar a la buena o a la mala. Sí. Y Brandon Cutler solamente quiere ganar limpio. Sí, ¿qué le pasa a Brandon Cutler? Es lo que quiero saber. Peter Avalon le dijo a Brandon Cutler, mira, solamente quiero ganar. No importa la manera. ¿Por qué tú no quieres ganar? Porque Brandon Cutler sabe que no debe de ganar sucio, tiene que ganar limpio. Pero tú sabes que en el libro va a enseñar que ellos han ganado. No va a decir, ganaron con trampa. Eso no se pone. Vas a ganar o vas a perder. Eso es la única cosa. Alex. Eso no se pone, pero se recuerda. Vean ahora, muy bien. ¡Ey! ¡Ay! Tremendo ataque de parte de Quinn. Cuidado, ya se prepara ahora. Aquí viene Cassidy. Wow, precioso. Aubrey Edwards, la referee del combate. Y hacia afuera la iniciativa junto a Leva Bates. Peleando, discutiendo otra vez. Aquí. Discutiendo afuera. No, espérate. Ok. Tienen un plan esta vez. Ahora sí. ¡Ay! Cuidado. El relevo ahora. Peligro. Doble el golpe a la espalda. Y ahora, falla aquí. ¡Ay! Tremenda patada giratoria de parte de Brandon Cutler. Iba a ir, pero no, lo bloquea ahí. Muy bien. Abajo con el suplex. Lo frenó. Lo aló ahí de la truza el conteo. No, intenta. Mark muy Quinn, no, muy en bien. Vez de tratar de planchar, hizo el relevo. Tremendas patadas ahí. Y ahora, lo levanta ahí. ¡Abajo! Peligroso por demás. Pero Isaiah Cassidy botando demasiado de tiempo para cubrir. Y le costó la victoria ahí. Ahora candado invertido de parte de Isaiah. Ahora tratando de llegar a la cuerda, a su esquina. Es Brandon Cutler utilizando su fuerza y catapulta. Aquí viene Quinn. No. No lo permite llegar. Y ahora otra. Ahora sí, aquí viene Peter Avalon. Rebota. ¡Wow! Tremendo plancha. Sí, conectó con sus piernas. ¡Wow! Fue a rostro. Esas patadas las levantó. Muy altas. Ahí va, ahí llevado hacia el esquinero, pero viene con fuerza. ¡Ay! Peligroso. Y ahora se lanza hacia afuera. Muy bien. Esto puede ser la noche para The Initiative. Bueno. ¡Su primer victoria! Sería esto una fiesta que va a durar hasta... ¡Cuidado allá! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Tremendo
mortal. Una, dos. Dos y medio. Sí. Wow. Ahí se prepara ahora el relevo. Ahí va. Lo le va. No, tratando. No tienen suficiente. Ay, pero lo hicieron, pero como mirando donde. Oh, wow. El momento tienen que aprovecharlo. Ahí va. ¡Aquí viene! ¡Wow! ¡Fuera! Yo no. ¡Ey, cuidado! ¡Y Leva! ¡No! ¡En un traje! Increíble. ¡Con una falda! ¡Wow! La agilidad de Mark Quinn para escapar de eso. Y ahora. ¡4.50! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Vamos a ver! Dios, ¡oh, pero blando, míralo! Pero... ¡Espérate! ¡Una, dos, tres! ¡Y segundos. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Oh, oh! ¡Winners of this match! ¡Private Party! ¡Wow! ¡Qué innovado! Mark Quinn recibió el relevo, voló por el aire. Por favor, me encantaría ver eso otra vez, pero antes de eso, Sasha, vamos, Nash. Shots, a bailar. Shots. Willy, ¿no? ¿No te gusta Shots? No. Vean, lee un libro con Liva, por favor. Vean ahora cómo se lanzaba y cuando tenía a punto la victoria, ahí fue enganchado y el conteo llegaba a 3. Peter Avalon llegó muy tarde a la fiesta. Las perdidas siguen para Peter Avalon y Brandon Cutler. ¿Cuándo llegará? La fiesta empieza para Private Party. Como le siento en la voz, ¿cuándo llegará el día de su suerte? Vamos a ver. Espérate. ¿Qué es esto? Peter Avalon. Dígame, ¿qué? Dándole puños. Él está frustrado. A su amigo. No, no sé si son amigos, Dasha. ¿Qué es esto? Sí, pero es su amigo de pareja. No, su compañero. Ok, ok, sí, y su no compañero. Si... ¡Ay, pero dándole! Óigame, le dio con todos los números ahí. Así mismo. Parece que se cansó Peter Avalon de perder y perder aquí. Parece que sí. Y hasta Liva no lo puede creer. Wow. Estoy sorprendida de lo que está pasando. Pienso que la frustración de Peter Avalon ya tuvo suficiente. Está cansado de perder. No sé si esta es la última vez que estamos. Vamos a ver The Initiative. He was willing to risk it all. I'm Chris Jericho, and I am all in to become the first AEW World Champion. The man continues to reinvent himself. Form the most powerful faction in professional wrestling today. We are the Inner Circle, baby! And Mastermind, one of the most talked about matches of the decade. The Stadium Stampede match! Now, the Demo God is ready to reveal the most anticipated rematch of the summer. The Mimosa Mayhem match. Revenge is better served freshly squeezed. AEW presents All Out, live, Saturday, September 5th at 8 p.m. Eastern, only on pay-per-view.